De carna, vamos al reggae, tranquilo, a relajar un poquito, ya baja la tensión del sábado, empieza la noche el sábado, que también tiene una mística especial, y ellos que están presentando su nuevo disco 4x4, que nos vienen a visitar, señoras y señores, desde Chingolo al mundo, así nomás, es sin escalas, de Chingolo al mundo, Suburban, en CNN Radio. ¿Cómo andan, Johnny, Hugo, Gaby? Bienvenido, muchachos, ¿cómo va? Muchísimas gracias, todo bien, felices de estar acá. Qué bueno, che, y qué camino recorrido. O sea, es que le quiero contar algo a la gente. Yo no los conocía, no les voy a mentir, y los conocí a través de su música. Me parece que eso está bueno, el camino ese, ¿no? Digo, que es sin conocer las caras, sin saber, a ver cómo sonaban espectaculares. Y así fue que los fuimos a buscar para que estén hoy acá en CNN en radio. Pero vamos para atrás, de atrás para adelante, digo, cronología. ¿Cómo arranca Suburban? Porque Chingolo, Lanús, digo, el barrio. ¿Y cómo llegan a esta expansión tan rápido, no? Mirá, arrancó en el 2004, lo dijiste muy bien, Monte Chingolo, Lanús, un barrio de Lanús. ¿Chingolo, Lanús este o oeste? Y eso es Lanús este. Claro, del lado de Irigoyen, del lado de las vías. En el 2004... salió como algo, como un juego, o como algo, como un gusto que nos queríamos dar. Veníamos, en el barrio se escuchaba mucha cumbia. Claro. En esa época. Y bueno, teníamos ganas de hacer algo diferente, algo reggae. Yo había conocido por un primo mío ese ritmo. Y bueno, se lo propuse a Hugo, a Diego Leyes, que es el anterior guitarrista, que hoy es el guitarrista de Media Naranja. Mirá. Y bueno, éramos 5 músicos. Y pasaron 2 años, grabamos el primer disco, Iluminando el Cielo. Y bueno, hoy pasaron 15 años de todo eso, y de 5 músicos pasaron un montón de músicos por la banda. Gaby Rojas, que viene del tango, del folclore. ¡Qué bueno! Entonces fusiona ahí también con el reggae. Ajá. Así que hoy somos 14 músicos. Tuvimos festejamos los 15 años el fin de semana. Y felices de todo este camino, y la seguimos remando todos los días, como cada uno de que va a su trabajo. Bueno, lo mismo, nosotros tomamos como trabajo, cumpliendo horarios, cumpliendo, metiéndole el cuerpo, el sacrificio, claro. Y haciendo lo que nos gusta, que es lo principal. Eso, eso primero, ¿no? O sea, conectarse con lo que te gusta, porque vos bien decías que al principio, 2004, capaz que la moda era la cumbia villera. Cuando se habla de una banda en general es que tenés una banda de rock, enseguida viene por ese lado. Digo, pero en ese caso fue algo especial, una elección ir por el reggae. Sí, fue por un gusto propio que le propuse a Diego Leyes, que yo no lo conocía en ese momento, pero le dije, che, tengo estos temas para hacerte, va, probemos. Empezamos a hacer un tema de Nompa, un tema de Nompa, para más o menos probar la banda, ¿viste? Estaba el batero, el bajista, el guitarrista, éramos 4 o 5, el tecladista. Entonces dijimos, probemos, a ver, uno de Nompa, si sale el de Nompa, metemos un tema propio. Excelente. Salió el de Nompa y empezamos a meter temas propios y bueno, eso, lo principal, disfrutar cada momento y seguir aprendiendo cada día. ¿El reggae tiene algo particular en el oído, digo, del oyente, del seguidor, del clima que genera, cómo suena? Pero lo que va variando es a qué le canta cada banda de reggae, o sea, la letra por dónde va. Y en el caso de Suburban, ¿qué te inspira, qué los inspira cuando escriben, digo? Nosotros le cantamos a la familia, al amor, a la paz, a la igualdad, por ahí en cada canción, no en cada canción, sino en algunas canciones tratamos de dejar el mensaje de seguir adelante, cueste lo que cueste, a la libertad, al tratar de dejar un mensaje positivo en cada canción. También le cantamos al amor, en lo que es amor de pareja, por ahí a la pérdida de un amor. Por ahí hay una canción de amor que me reflejé en una historia de mi viejo. Ah, mira. Todo es inspiración, digamos. Claro, todo un tema que le canto a mi hijo, a mi novia, a mi abuela, ajá, a los barrios, a los políticos. A veces te hacen enojar. Y, hay bueno, tipo algo, gracias a eso, hay una parte combativa o no también. Hay una parte social combativa también que bueno, que se refleja en las canciones. Enojos, agradecimientos, un poquito de todo. Es la responsabilidad, ¿no? Más allá del género que cada uno haga desde la música. Primero, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Hay algo de ser comunicador a la hora de cantar también, ¿no? Digo, como una responsabilidad. Ok, dale, hago lo que me gusta, suena bien, la paso genial, pero algo tengo que dejarme. Claro, estoy diciendo, la letra está diciendo
cosas importantes. Lo importante de, bueno, pará, que sirva para algo también esto. Que no quede solamente en qué bien que suena, ¿no? Claro, no sé cómo claro. lo ven ustedes. Sí, sí, muchas veces decimos lo que no dicen los canales de televisión, uh-huh. lo que dicen las radios, lo uh-huh. que dicen algún noticiero. Uh-huh. Por ahí lo reflejamos a través de una canción. Y sí, en la parte social estamos muy comprometidos. Tenemos, apadrinamos a un comedor, uh-huh. Una esperanza para los niños, que bueno, de paso le mandamos un abrazo, saludos ahí a los chicos. Y a Irma, que está escuchando, ahora tuvo que viajar a Chile, la creadora de este comedor es chilena. Y bueno, perdió a su hermano, está en Chile, le mandamos saludos. Pero bueno, el trabajo que hace todos los días Irma, entonces a eso también muchas veces agarrás la guitarra, la lapicera y le compuse un tema al comedor. Es un homenaje, o sea, es tipo un mimo que le haces, es un homenaje. Claro, claro, y a través de las canciones también nos damos cuenta que podemos generar eso, ¿no? La solidaridad, el despertar a los barrios, de uh-huh. juntarnos familias en un club y hacer cosas solidarias para nuestro comedor y así mantenerlo y como no es un comedor político, claro. La municipalidad no nos da pelota, entonces uh-huh. tratamos de hacer la nuestra con el barrio, claro. con la gente, con la familia, con amigos y un montón de compañeros de la música también que se copan como Dancing Mood, Hugo Lobo, Sergio Colombo, que se suman a todas estas movidas, ¿viste? Y bueno, mismo los compañeros de banda, las familias de cada banda. Hay una fraternidad por todo esto que contás. Digo, hay tipo un clima de laburo en equipo, ¿no? Sí, sí. Y la unión, ¿viste? Y con el pasar del tiempo también se arma como una familia. Claro. Somos muy amigos, nos conocemos ya hace un montón de años. Y claro, se arma esa familia. Los hijos de ustedes son amigos. Claro, nos conocemos sin hijos. Claro, cambió todo, loco, te quiero decir cambió todo. Los cambios. Es un buen título para una canción, Nos conocimos sin hijos. Nos conocimos sin hijos. Para los amigos, para la pareja. Un álbum. Te dice todo, loco, esa frase. Nos conocimos sin hijos, te habla de varias cosas. Nos conocimos sin hijos. Buenísimo, sí. Andá buscando de los acordes. Después me agradecen. Yo no quiero ningún mérito, pongan ahí en el próximo disco. Nómbrenme. Gracias a Héctor Rossi. Nos conocimos sin hijos. Nos conocimos sin hijos. Che, hablando de conocerse, muchos no los conocen y hoy están escuchando la radio y dicen, a ver cómo suena Suburbán, ¿qué podemos hacer acústico? ¿Algún regalo para los oyentes? Hacemos Despierten Ya, un tema nuevo de nuestro último disco 4x4. Que 4x4 se llama así, ¿por qué? Tiene que ver con esto de somos todoterreno, va por sí, ahí, ¿no? Sí, es un poco una palabra que se usaba cuando pasaba algo en un show, por ejemplo, no sé, che, se resolvió algo. Se rompió el teclado antes somos de salir. 4x4. ¿Lo podés bajar un poquito más? Antes sale con frita, va. Claro, me encantó, que sea, me encantó. Entonces como que 4x4 en el disco. ¿Cómo se llama el tema que van a hacer ahora? Despierten Ya. Están en vivo, Suburbán, en CNN Radio. Ahí estamos. Gracias por la invitación. Un placer. Y lo que le dicen la mayoría de los cantantes, perdonen, estoy mal de la voz. Hoy es verdad, estoy mal de la voz. Ya. Yeah. Ya no van a callarme, no. Ya no piensen en lastimarme, no. Piensa y acciona, el amor nos curará. Basta de armas, no comparto más tu maldad. Ya no queremos más tu maldad. Basta de robos, tu más crueldad. La vida es una, ya no más violencia. Y queremos paz. Ya no queremos más tu maldad. Basta de robos, no más crueldad. La vida es una, ya no más violencia. Y queremos paz. Ahí va, llama. La Suburbán pide paz.
policeman corruptos, no más políticos y su traición. Un pueblo firme dispara, combate y mata la ignorancia. Sueña en un mundo donde no exista dolor, respira reggae, exhala una flor, mantente fuerte, viva la revolución. Evolución, ya no queremos más tu maldad, está de robos tu más crueldad. La vida es una, ya no más violencia, ey, queremos paz. Ya no queremos más tu maldad, basta de robos, no más crueldad. La vida es una, ya no más violencia, ey, queremos paz por la igualdad en unidad, ey, yeah. Oh no, 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 no. Urbana en CNN Radio a las 7 de la tarde, 24 minutos. Felicitaciones, suena excelente. Gracias. Esto hay que contarle a la gente que es un acústico para radio, es distinto a como suena en el disco, como suena en un show, ¿no? Así es, sí, sí. Al ser 14 músicos cambia un montonazo. Claro. Somos tres vientos, tres guitarras a uh-huh. veces arriba del escenario, bajo, batería, bueno, teclados, montón de invitados siempre, qué dos bueno. coristas. Sí, sí, cambia un montonazo. Che, dijeron alguna vez en alguna entrevista que les hace varios años, seguro eso ya cambió, que les costaba llegar a Capital o entrar a la Capital o tocar en Capital, ¿era así, digamos? ¿Estaba jodido entrar a esta parte? Y en una época sí, se puso difícil, más que nada cuando fue lo de Cro-Magnon, ahí ah, fue... Ah, ok, ok, claro, ustedes vivieron difícil. Esa etapa. Sí, es más, teníamos amigos ahí en el show, y bueno... También participamos en varios uh-huh. shows de Cro-Magnon, uh-huh. pero en esa época sí son más difíciles. Ahora por ahí hay más opciones para, uh-huh. para participar en eventos reggae claro. o con bandas de rock. Hemos tocado también con bandas de folclore, de eso, punk. Es que ahora el tema de las colaboraciones y esto de la fusión también, ¿no? Digo, es como en general todas las bandas, y mirá que aquí han venido, no sé, siempre lo nombro, desde Luis Salinas, o sea, y esto de no generar distancia, aunque sea otro género musical, ¿no? Creo y compartir. Que eso está bueno. Me parece que se trata de eso y, por ejemplo, el fin de semana este, en los festejos de los 15 uh-huh. años, cerró la noche Banda Juárez, una banda de cumbia uh-huh. de ya hace muchos años. Y también eso, el mezclar con la familia, el reggae y la cumbia, de donde venimos también, claro. va de donde vengo yo, de mis raíces, he pasado por bandas de cumbia, de rock, de folclore. Claro, claro. De, es una búsqueda, va buscando. Sí, sí, de una, de salsa y ¿de bueno, salsa y, también? Y de, sí, sí, con... No tenías las rastas ahí, ¿no? No tenía. En esa época no. Che, ¿y cómo es, cómo miran a futuro la posibilidad de otros países? ¿Han tenido experiencias de viajes? Tipo, no sé, está como muy de moda México, por ejemplo, con Caligaris, con Auténticos Decadentes. Un pueblo, el mexicano, muy cálido y que obviamente este tipo de música le encantaría. Digo, ¿lo ven ustedes como algo futuro o van paso a paso? Mirá, nos invitaron este año justamente para ir a México y nos escriben un montonazo, quiere ¿viste? Ya, Que a nosotros nos encantaría, olvídate, ya estaríamos ya. El tema es bueno, ese, uh-huh. Te proponen un montón de opciones, ¿viste? Claro. El cerrar, ¿viste? Es difícil, hemos ido a... Es un costo también, ¿no? Y es una inversión, porque te tienen que conocer, tienes claro, que ir a claro. mostrar lo que haces. Es ir a sembrar allá, exacto. como para tirar la semilla para ver si siembra, claro. si cosechas algo lindo. Y por ahí con Suburbán fuimos, sí, a la costa, a uh-huh. Mendoza. Uh-huh. Yo por ahí conocí las provincias, gracias a Dancing Mood, claro. por ser cantante invitado uh-huh. durante qué varios bueno. años. Y gracias a Dancing Mood también aprendí un montonazo de la música. Y conocí un montón de provincias. Qué bueno. Increíbles, lugares increíbles. Qué bueno. Y la música, donde te claro, llama la bueno. música, ¿viste? Che, este es el nuevo disco, 4x4. ¿Y cómo sigue la historia? Digo, próximo show, presentaciones. ¿Cómo sigue la tenemos próximo? El 11 de mayo, tocamos uh-huh. en Bursaco. Ajá. Junto a Philip de María. Y después volvemos a un teatro, también ahí en Valentín Alsina, Carlos Gardel. Ajá.
festejando este año los 15 años de banda, el disco nuevo, video nuevo y bueno. Tienen que estar todos con vestido blanco como. Vestido blanco. Claro, de cumpleaños. Chicas de 15. Quinceañeras. Y sí, con la rasta, obviamente. Sí, bueno, el otro día fue una especie de festejo de 15 años por Cena Show. Tocamos en vivo y en la parte del baile carioca lo cerró ahí. Explotó la de sí, banda la Juárez. Cintita, todo. Hay que hacer todos los rituales todo. Del cumple de 15. Qué buena onda. Con la banda. Hablando de regalos, nos trajeron todos sus discos acá. Sí, los tengo, bueno. La colección completa. La colección completa y una remera que me voy a quedar yo. Sí, obvio. Bueno. No entró en discusión, veo. La remera no me va a entrar, pero no. puedo sortear la remera. La remera es para Metini, que le va a entrar. Para mí. Pero los discos ya los guardo ahora en el auto y los voy a ir. Una chiquita, ¿no? Disfrutando. Esa te va a No, yo estoy gordo. Por eso no me entra, pero los discos los voy a ir disfrutando en el auto, ¿eh? Así que gracias por el obsequio, por haber venido. Y para cerrar, les propongo cerrar con otra versión acústica. ¿Con cuál? Dale, ¿hacemos entre cuerdas o sin buscarte? Elijan ustedes ahí los muchachos. Amigo, Huguito, Gaby. ¿Sin buscarte? Sin buscarte. Bueno, sin buscarte. Suburban en CNN Radio. Muchas gracias. Ahí va, llama, Suburban le canta el amor. Epa. Sin buscarte, te encontré. Sin tocarte, te miré. Sin besarte, te sentí, me miraste y te sonreí. Al mirarte te pensé, al rozarte desperté. Sin aliento me quedé, sumé coraje y te besé. Cierro los ojos y te dibujo entera. Me sonrojo, flor de primavera. Ven a mi lado, mi amor te doy. Que a tu lado soy lo que soy. Dale, Gaby. Ahí va. Cierro los ojos y te dibujo entera. Me sonrojo, flor de primavera. Ven a mi lado, mi amor te doy. Que a tu lado soy lo que soy. Cierro los ojos y te dibujo entera. Me sonrojo, flor de primavera. Ven a mi lado, mi amor te doy. Que a tu lado soy lo que soy. ¡Epa!
Chicos, gracias por haber venido. Johnny, un gusto conocerte. Gracias, loco, por haber venido. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Importantísimo para nosotros que nos abran las puertas radios así como ustedes. Y bueno, agradecido a la vida y gracias. ¿Los buscan en redes sociales? ¿Cómo los encuentran? Redes sociales Suburban, en todas las plataformas digitales. Y bueno, en redes sociales lo mismo. Suburban Reggae en Facebook, sí. Tenemos canal de YouTube también, videos nuevos ahí pueden buscarlos, así que Instagram. Estamos en Instagram, sí, yo no las uso mucho, pero están, las redes están, los buscan y los encuentran. Gracias por haber venido. Gracias. Suburban en CNN Radio. A ustedes.